presentaré con alguien como tú. ¡Chidori! ¡Vamos! ¡Todo harta! Ese ojo, un Rinnegan. ¿Por qué tienes ese ojo? ¡Toma eso! ¿Qué es? ¡Aquí! ¡En arma rotante! Bajaste la guardia, Kinski. Perdóname. Acabaré con él de inmediato. La paz de hoy se construyó sobre las guerras de nuestro pasado. Nunca debemos olvidar todos los sacrificios realizados para crear la paz que disfrutamos hoy. Para Uruta, darle las gracias a tus herramientas que dieron su vida en la guerra. ¡Oh, no! ¡Las olvidé! Para conservar esta paz, debemos enseñarle esto a la próxima generación. Y también... ¿Esto es lo que buscas, hermano? ¡Gracias, Himawari! ¡Bien! ¡Ahora voy a entrenar! ¡Adiós! El séptimo Hokage trabajó duro para unir las cinco aldeas. Y evolucionaron. Aún estamos avanzando paso a paso. Por poco. Todavía confías demasiado en el poder individual. Aquí la clave es el trabajo en equipo. Todavía nos falta un miembro del equipo. Bueno, ¿eso qué más da? Deberíamos poder vencer a Konohamaru-sensei sin ese fracasado. ¿A quién le llamas fracasado? ¡Mi ataque sorpresa falló! Si gritas, esto no será un ataque sorpresa. O tal vez se necesita audacia para convertirse en el próximo Hokage. ¡La próxima Hokage seré yo! Bueno, Boruto, llegas tarde. ¡Súper tarde! No te preocupes por los detalles. ¡Vamos, Sarada, Mitsuki! Debemos vencer a Konohamaru-sensei para que así nos perdone por la tardanza. ¡El combate! Ahora que están todos aquí, veremos de lo que son capaces. ¡Sí! ¡Estilo de bomba! ¿Otra vez? Aún no se complementan del todo. Pero ya no son realmente poderosos. Esa nueva herramienta que se inventó hace poco. ¡Seré el ataque principal! ¡Déjame ir! ¡No, atención! ¡Sus! 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 Eso es todo. Mm. Hey,
¿Qué sería el equipo Konohamaru sin mí? Sí. Eres el hijo del séptimo Hokage después de todo. Vaya fanfarronada de alguien que ni siquiera llega a tiempo. Dime por qué llegaste tan tarde e impuntual. No me digas que perdiste la noción del tiempo porque estabas jugando. Pero... por supuesto... que no. Entonces, ¿por qué te das vuelta, eh? Es difícil saber si son amigos o enemigos. La verdad es que su trabajo en equipo es deficiente. Pero, si ya son así de fuertes... ¿Mm? Es Konohamaru. ¿Una llamada de radio? ¿Qué ocurre? Sí, entendido. Tenemos una misión. Parece que un oso estuvo dañando los campos en una aldea cercana. Tenemos que dirigirnos allá y capturar al oso. ¿Un oso? Me pondré al mando. ¡Síganme! Esto debería ser fácil para ti, Boruto. Después de todo, serás el próximo Hokage. Te lo dije. El próximo Hokage seré... Yo no seré el próximo Hokage. ¿En serio? Pero pensé que tú serías perfecto para ser el próximo Hokage. Tu padre y tu abuelo fueron los Hokage más respetados de sus generaciones. ¿Y qué si fueron los más respetados? Un Hokage que no puede ver lo que tiene cerca. Es lo peor. Papá es idiota. Así que, ¿a quién enviaste para atrapar al oso? Al equipo Konohamaru. Le di, ya sabes qué, así que esta misión debería ser perfecta para conseguir datos. Creo que ellos ya deberían haber vuelto. Esto es un oso, ¿no? ¿Hablas de un panda? No, yo creo que es un oso que parece un panda. ¿Cómo? ¡Esto es un panda! ¡Lo mires como lo mires! Konohamaru-sensei. La herramienta ninja que atrapó al oso panda. Ah, ¿esto? Ah, sí, también quiero saberlo. También lo usabas cuando entrenabas con nosotros, ¿verdad? Es una herramienta científica ninja. Dentro de la herramienta hay un pergamino con un jutsu sellado en su interior. Básicamente, permite utilizar el jutsu aunque aún no tengan el chakra. Verán, yo lo utilicé con ustedes y con ese oso con el fin de obtener datos. Vaya. Ahora, esto completa la práctica y la misión de capturar al oso. Regresaré para informar al séptimo Hokage. Yo me ocuparé de todo el papeleo. Véanme en la oficina del Hokage más tarde. Sí. ¿Entendido, Boruto? Sí, sí, entendido. Entonces, nos veremos. Disculpa. Llegas tarde. Acabo de oír la mayoría del informe de Konohamaru. Buen trabajo, todos. Bueno, fue una misión bastante fácil. Pude hacerlo fácilmente sin ayuda. Lo más importante para un ninja es el coraje y trabajo en equipo. En tu entrenamiento, concéntrate en la combinación. Podía haber creado 3 clones de sombra antes de entrenar.
Yo domino el estilo viento, relámpago y agua. Konohamaru, ¿qué fue lo que le enseñaste? Bueno... ¡Deja de ignorarme y de culpar al sensei! Nunca me ves entrenar. Lo importante es... ¡Lo primordial! Hoy es un día realmente importante para ti, papá. Si te olvidas el cumpleaños de Himawari, ¡nunca te perdonaré! Disculpa, séptimo. ¿Katasuke? Tengo una petición para ti. Como líder del equipo de herramientas científicas ninja, quiero que autorices el uso de nuestras herramientas científicas ninja en el próximo examen Chunin. Su uso nos permitirá ampliar la variedad de ninjutsu disponible y aumentará el rendimiento sin forzar a los genin a realizar misiones difíciles. No. El examen Chunin no consiste en el rendimiento, sino en entrenar a los ninja. Ya veo. Disculpa. ¡Ya no estamos en tu aburrida generación, papá! ¡Oye, Boruto! Papá es un idiota. Nunca escucha a nadie. ¡Boruto! ¿Qué? ¿Por qué saliste corriendo de repente? ¿Qué más da? Terminamos el informe, ¿no? Pero no oíste el anuncio sobre el examen Chunin, ¿verdad? ¿Examen Chunin? Al parecer, Konohamaru-sensei nos recomendó para hacerlo. Eso no me interesa. Si tanto deseas que el séptimo Hokage te vea, pues lúcete durante el examen. Si te destacas durante el examen, creo que combatirás delante de los cinco Kage. ¿Ves? Es tu oportunidad. Seguro que el séptimo Hokage quiere ver cómo te luces. Muy bien. Lo haré, lo haré. Así que cállate. ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? Si decidiste participar en el examen, entonces vamos a entrenar. Ya tengo planes para hoy. Debo volver rápido a casa. ¡Entrenaremos la próxima vez! ¿Planes? ¡El cumpleaños! ¡Estoy en casa! ¡Bienvenidos a casa! ¡Sí lo recordaste! ¡Himawari! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Ya puedes apagar las velas, Himawari. ¡Bien! Un clon de sombra. ¡Boruto! ¡Suéltame, mamá! Tu padre trabaja duro para todos en la aldea. No los está descuidando ni a ti ni a Himawari. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre es el Hokage? Todo lo que hace es sentarse en su mesa y dárselas de importante. ¡Cualquiera lo hace! Pero ser el Hokage es difícil. Los Hokages siempre desempeñaron un papel muy importante desde hace mucho tiempo. Pues espero que les enseñen a sus hijos que tener un Hokage por padre es un verdadero asco. Recuerdo que también dijiste que mi abuelo fue un Hokage, ¿verdad? Pero cuando papá era niño, el abuelo ya estaba muerto. Tú dijiste eso. Así que nunca tuvo que experimentar lo divertido que es ser el hijo del Hokage.
Sé que es triste que tu padre no pueda compartir un día especial contigo. Pero a diferencia de cuando tu padre tenía tu edad, tu padre está aquí para ti. No lo necesito. ¡Pero Himawari! En fin, da igual. ¡No me digas! ¡Ya es tarde para que vengas a casa! ¡Estúpido! ¡Papá! ¡Oh! ¡Perdona! ¡Te confundí con mi padre! ¿Eres el hijo de Naruto? ¿Cómo te llamas? Boruto Uzumaki. Boruto, ¿qué ocurre? Oh, ¿eres tú, Sasuke? ¿Naruto está aquí? Creo que sigue en la oficina del Hokage. Oh, perdón por la interrupción. ¡Qué genial es! ¡Vaya! ¡Aún no termino! ¡Empieza el combate! ¡Es hora de ver lo fuerte que eres, de verdad! ¡Y algo de una vez! ¿Un clon de sombra? ¿Qué estás haciendo? ¡Perdona por ponerte a prueba! Creo que ganaré esta discusión. Naruto, ese combate de ahora, la respuesta sigue en el aire. ¿Ya por qué? ¡No se rompe! Bien, una vez más. ¡Creo saberlo!
No pensé que llegaría el día en que te enseñaría a crear un Rasengan. Cuando me lo pediste la primera vez, la verdad pensé que soñaba. Bueno, supongo que al final me puse serio, eso es todo. En fin, ahora quiero aprender a ser uno de esos poderosos Rasengan. ¡Sí! ¡Por fin te comportas como un auténtico ninja! No puedo creer que Boruto se esfuerce tanto. No dejemos que se adelante. ¡Papá! ¿Qué? Si no te importa, me gustaría entrenar contigo. ¿Entrenar? Sí, iba a entrenar con Boruto, pero ya sabes cómo es. Y ahora está acaparando a Konohamaru-sensei. Hay otros ninja en la aldea a los que puedes pedírselo. Sarada quiere que tú la entrenes. ¿Mamá? Ya que estás en casa, es el momento perfecto, ¿verdad? Sígueme. Bien. ¿Listo? En realidad, todo lo que puedo hacer es practicar combates contigo. ¡Me basta! ¡Empecemos! ¡Sí, señor! ¡Empieza el combate! ¡Vamos, papá! La planificación es la clave de la ataque. No confíes en ataques de corta distancia. Recuerda usar proyectiles como distractores. Tengo que mostrarle a mi padre mi verdadero poder. ¡Hilo de fuego! ¡Jutsu bola de fuego! ¡Tenemos un vencedor! Supongo que esto bastará. Ya es suficiente. ¿Se acabó? La verdad es que ahora mismo no tengo nada que enseñarte. Sé exactamente lo fuerte que eres. Pero... ahora, debo dirigir a otra persona. Sí. Sarada. No me mires así. Adiós. De acuerdo. Gracias, papá. Ahora esta tierra es inútil. Kishke. Sí. Vamos. ¿A dónde? Tras la bestia que Kaguya no logró robar. A la casa del zorro. ¡No! ¡Puede ser! El Rasengan es una técnica muy difícil y él la aprendió en solo unos días. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué talento tiene! ¡Gracias, Konohamaru-sensei! ¡Ahora podré convertirme en su aprendiz! Bien, da lo mejor. ¡Se va a sorprender!
¿Aprendiz de quién? ¡Ahí está! ¡Abre bien los ojos y fíjate en esto! ¿Y bien? Era diminuto. A eso no le puedes llamar Rasengan. Supongo que conseguiste. Tienes que aprender a escuchar a los demás. ¿Qué pasa? Ay, eso suena realmente horripilante. Lo sé, tengo algo perfecto para ti. ¿Qué pasa? Si usas esto, de seguro te acepta. Para esta generación, lo importante es ser genial y elegante. Crear los mayores resultados con el mínimo esfuerzo. El esfuerzo y el coraje son realmente reliquias del pasado. Joven, tú estarás a la vanguardia de la nueva era. Usa esta herramienta científica ninja para mostrarle a los de la siguiente generación lo genial de esta tecnología, incluido a ese hombre que cree ser tu maestro. Y el séptimo Hokage. ¡Sasuke! Es hora de que me aceptes de una vez por todas. ¿Y bien? Mejoraste mucho en poco tiempo. Yo soy distinto a mi padre. También mi talento. Eres distinto de Naruto. No quería creerlo, pero... ¿Bien? ¿Qué me dices? Bien. Te tomaré como aprendiz. Ahora, ¿qué haremos primero? Primero, mediré tu habilidad. ¿Eh? Pero, si ya lo hiciste... Ese era todo tu poder. ¡No! ¡No estaba! ¡Yo no estaba peleando en serio! Entonces, muéstrame tu auténtico poder. De acuerdo. Te mostraré lo diferente que soy ahora de antes. ¿Ahora ves lo poderoso que puedo ser? ¡Lo tengo! ¡Atamos! ¿Te sorprendiste? El ninjutsu de Boruto es diferente a cualquier otro. ¡Tenemos un vencedor!
¡Soy mucho más fuerte que antes! Dije que me mostraras tu auténtico poder. ¿Y esta es tu respuesta? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué? Te preguntaré algo. ¿Por qué querías ser mi aprendiz? ¿Por qué? Pues para que me enseñaras los puntos débiles de mi padre. ¡Y así poder vencerlo! ¡Qué idiota! ¿Idiota? De acuerdo. Te empezaré a entrenar tal y como deseas. ¡Sí! Boruto, llega tarde. Ay, no me digas que olvidó que hoy era el examen Chunin. ¿No? ¡No puede ser! ¡Ay, llegas tarde otra vez! Perdón, perdón. El entrenamiento llevó más tiempo de lo esperado. Oí que mi padre te tomó como aprendiz. Platícame, ¿cómo les fue? Solo espera y lo verás. Te ves muy seguro de ti mismo. Vamos, hagamos el examen escrito deprisa. Así nos mostrarás el resultado de tu entrenamiento. ¿Qué? ¿Examen escrito? ¡No sabía nada de un examen escrito! ¡Por favor! ¡Lo decía en la solicitud del examen Chunin! No, no puede ser. Entrené sin parar, pero nunca me preparé para un examen escrito. Se rumora que habrá preguntas sobre la historia del mundo ninja en el examen. Todavía queda tiempo antes del examen. ¿Repasamos? Cualquier ninja que se precie debe aprender la historia del mundo ninja. Venga, vamos. Konohamaru-sensei nos espera frente a la hacienda del Hokage. Muy bien. Empezaremos la primera ronda del examen Chunin. Lo primero que recibirán serán 10 preguntas. Elijan la respuesta que les parezca correcta en cada una. Los que acierten las 10 pasarán a la siguiente ronda. Bien, puedo hacerlo. Muy bien, la primera ronda comienza ahora. Bien hecho los tres. ¡Habríamos pasado ese examen con las manos atadas! ¡Por fin podemos pasar a la tercera ronda! La tercera ronda será una serie de combates uno a uno, y asistirán los 5 Kage. ¡Exacto! Es su oportunidad de dar a conocer sus nombres a todo el mundo ninja. Mira lo lejos que llegamos, Boruto. ¡Sí! En fin, buen trabajo con el segundo examen. La tercera ronda no será hoy. Así que tómense el resto del día libre. ¡Bien! El día de la tercera ronda los veo en la sala de examen fuera de la aldea. No lleguen tarde, en especial tú, Boruto. ¡Bien, bien! ¡Estoy en casa! ¡Bienvenido a casa! Tú estarás a la vanguardia de la nueva era. Usa esta herramienta científica ninja para mostrarle a los de la siguiente generación lo genial de esta tecnología. ¿Quién? ¿Papá? Oí que superaste la segunda ronda. Sí. Muy bien hecho. Oh.
sigue así de bien. Adiós. ¿Viniste a casa solo para decir eso? Es importante, ¿no? ¿En serio? ¿Solo vino para eso? Papá es un idiota. Bueno, ya tengo que irme. ¡Haz lo mejor que puedas, Boruto! Iremos luego a animarte. ¿Bien? Ya es la hora. ¡Bien! No, llegaste a tiempo. No soy tan estúpido como para llegar tarde en un día como este. Este es el día que esperabas después de todo. ¡Bien! ¡Voy a hacer esto! Parece que estás listo. La tercera ronda consiste en combates uno a uno. Es hora de que me muestren lo lejos que pueden llegar, ¿oyeron? ¿Sí? Como seguramente ya sabrán, la tercera ronda son combates uno a uno. Combatirán contra sus compañeros de equipo, que conocen todas sus técnicas. Deben demostrarnos que tienen la fuerza para ganar, incluso en situaciones así. Ahora dará comienzo la tercera ronda del examen Chunin. Boruto Uzumaki, de la Aldea de la Hoja. ¿Bien? Yurui, de la Aldea de la Nube. ¿Sí? ¿Preparados? ¡Primer combate! ¡Que empiece! ¡Empieza el combate! Los ninja de la hoja son todos débiles. Le daré una tunda a todos. ¿Oíste? ¡Muy lento! ¡Lo tengo! ¡Acabo! ¡Debo ser súper espectacular para captar la atención de mi padre! ¡Tenemos un vencedor! Lo siento, pero parece que el que se llevará una tunda es un ninja de la Aldea de la Nube. ¿Cómo te llamabas? ¿Yuri? Es Yurui. El ganador es Boruto Uzumaki, de la Aldea de la Hoja. Ahora comenzará el séptimo combate del examen Chunin. Boruto Uzumaki, de la Aldea de la Hoja. ¡Bien! Chikada y Nara, también de la Aldea de la Hoja. ¿Ya están los dos listos? Entonces empiecen. ¡Ahora! ¡Empieza el combate!
No pensé que un perezoso como tú llegaría tan lejos. Lo de hacerme chunin me da igual, pero si no lo hago, mi madre se enojará. ¡Fuego! Siento, Shikadai, pero voy a poner fin a esto aquí. ¡Tenemos un vencedor! Se acabó. Me rindo. ¡Sí! El ganador es Boruto Uzumaki, de la Aldea de la Hoja. ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! ¡Papá! Y voy a ganar el siguiente también. ¿De qué hablas? Pero... ¿qué...? No se permiten estas herramientas en el examen. ¡Lee! Boruto Uzumaki queda descalificado. Shikadai Nara gana el combate. Boruto Uzumaki fue descalificado por usar una herramienta ninja ilegal. Eres un fracaso como ninja. ¡Vamos! El examen continúa, luego te regaño. ¿Regañarme? ¿Luego? Papá... ¿de verdad tienes tiempo para algo así? Si me hubieras regañado antes... yo... seguramente no habría acabado así. Tiene razón. ¿Katasuke? Me decepciona que Boruto no ganara el combate. Séptimo, esperaba anunciar esto cuando lo hicieran, pero en fin. Señoras y señores, la herramienta científica ninja que Boruto utilizó tal vez lo haya descalificado, pero no existe la menor duda de que llegó tan lejos gracias a ella. ¡Katasuke! Ahora, 5 Kages y todo el público de las otras aldeas ninja, aprovecho esta oportunidad para presentarles... ¡Corran! ¡Todos! ¿Estás bien? ¡Otro! ¿Quién eres? El grande es Kinshiki Otsutsuki. Y el otro es Momoshiki Otsutsuki. ¿Descifraste el pergamino? Sí, justo ahora. También contenía información sobre ellos. Buscan el fruto de chakra perdido. O sea, la bestia con colas de tu interior. El pergamino que Kaguya dejó atrás decía que vendrían a robar el fruto de chakra. Si Kaguya reunió soldados del Zetsu Blanco, fue para defenderse de ellos. ¿Por qué están tan... obsesionados con el fruto? Lo usarán para crear elixir de cinabrio. Eso es. El fruto nos otorgará la inmortalidad, un poder milagroso y la capacidad de hacer lo que queramos. No me miren así.
criaturas inferiores. ¿Qué puedo hacer por ti? No quería ensuciarme la ropa. Pero bueno. Hacer ejercicio viene bien de vez en cuando. Alégrense, criaturas inferiores. Les concedo el honor de morir en mis manos. ¿Sasuke? Sí. ¡Empieza el combate! Son los que te atacaron en el castillo de Papuya. Son los buenos. Mantente alerta. ¿Cómo están todos? La mayoría logró escapar. Necesitamos más tiempo. Soportan bien. Pues hagamos esto. ¿Qué? De todos modos, debemos reconstruir este semillero. No te mueras ahora, zorro. Ocúpate tú. Entendido. ¡Vamos, Kurama! No perdiste facultades, ¿verdad? Bueno, no. Bien, ya despertaste. ¿Dónde estoy? En tu casa. ¿Mi? ¡Himawari, mamá! ¿Dónde están? A Hima y a tu mamá las están cuidando en el hospital. ¿Dónde está papá? El séptimo protegió a todos y... lo secuestraron. ¡Boruto!
hizo, papá. Si quieres saberlo, pregúntaselo tú mismo. ¿Eh? Voy a salvarlo. Sigue vivo. Todavía no entiendo. ¿Por qué me tratas tan bien, Sasuke? Porque, en el fondo, eres un ninja fuerte. Yo perdí contra Naruto, pero tú podrías vencerlo algún día. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Eres su hijo y mi mejor aprendiz. Y sobre todo, eres incluso más idiota de lo que era Naruto. ¿Idiota? ¿Quieres decir...? Odias perder. No se olviden de nosotros. Los que insultan al Hokage, insultan a los cinco Kages. ¡Vaya! ¡Los cinco Kage! Eres tal y como Naruto solía ser. Puede que me agote. Usaremos mi Rinnegan para alcanzarlos. Vamos al techo. Solo puedo mandar un número limitado de personas con el ninja. Ahora somos los ninjas más fuertes del mundo. Boruto, toma esto. ¿Qué es esto? Boruto. ¡Mamá! Boruto. Traeré de vuelta a papá. ¡Te lo prometo! ¡Sarada! ¡Mitsuki! ¡Cuiden de todos en mi ausencia! Boruto, trae a tu padre a casa. Eres duro. Solo pudimos sacar un poco. Disculpa, pero a los ninja no se nos vence tan fácilmente. Sasuke, ¿tú también? ¿Por qué? Ocurrieron muchas cosas. Ahora es un ninja. Parece que veo a uno de mis clones de sombra. Pero ahora me veo mucho más genial, ¿no? Más que antes, sí. Supongo que antes me mirabas a veces, ¿eh? Lo... siento. Desde ahora... No tienes que cambiar nada. Solo ven a verme cuando tengas tiempo. No solo a regañarme. Y háblame de tu pasado, ¿te parece? Sí. Criaturas inferiores. ¡Empieza el combate! Es muy poderoso. No le muestro ni la mínima apertura. Entendido.
son nada más que cucarachas. ¡Escóndanse en la sombra donde pertenecen! Sus ataques cubren una zona amplia. ¿Turno? ¡Venganza! El orgullo de tu poder te ciega, por eso quedas al descubierto. ¡Tenemos un vencedor! ¿Cómo es posible si solo son cucarachas? ¿Cómo se atreven? ¡Kinski! ¡Lord Momoshiki! Ahora, Lord Momoshiki, parece que llegó el momento de que devores mi chakra. Igual que mi ayudante, antaño me confió a mí su poder. No lo dudes. ¡Claro que no! Es el poder más vil que existe. El poder de los dioses que ninguno de ustedes poseerá jamás. ¿El poder de los dioses? Supongo que entonces tendremos que enseñarle que los ninja son más fuertes que los dioses. Sí. ¡No eres rival para mí! ¡Ah! ¡Ah!
insignificante! Eres un ninja fuerte. Yo perdí contra Naruto, pero tú podrías vencerlo algún día. ¿Eso es un Rasengan? Sí, no es un Rasengan normal. Es un Rasengan con un súbito cambio en la naturaleza del chakra que lo hace desaparecer. ¿Y tienes algo que decir? Tus trucos infantiles no me engañan. ¡Son inútiles contra mí! ¡Y no puedo creer que confíes tu última esperanza a ese muchacho! ¡Todos los ninjas son así de estúpidos! ¡Mira! ¡Sus brazos! ¡Cómo tiemblan! ¿De verdad crees que esos brazos pueden hacerme algo? Bueno, es la primera vez que libro este tipo de combate. Y la verdad, tengo miedo. Todo mi cuerpo tiembla. Pero mi papá y los demás están acostumbrados a este tipo de cosas. Eso es lo que los convirtió en ninjas geniales. Significa que ahora es mi turno. Soy un ninja. Boruto Uzumaki de la Aldea de la Hoja. Y nunca dejaré de ser un ninja. ¡Susano! ¿Cómo te atreves a contarme tus historias? ¡Yo no escucho a Gusano! ¡Te venceré! ¡Y luego regresaremos a casa todos juntos! ¡Defensa! Debo concentrarme, vigilar con atención los movimientos del adversario. ¡Soy el hijo de la violencia de tu ser! ¡Permite, Sasuke! ¡Lumbre sombra! ¡Esto basta! ¡Esto es todo! ¡Pero qué! ¡Es
es el poder de los dioses. ¿Tienes fuerza? Boruto. ¿Pero cuántas exactamente? Ganamos este combate. La definición de un real ninja nunca cambiará, aunque se trate de tu hijo. Boruto. Sí. Las cosas ya no son como en la era del cuarto. Ahora el Hokage está aquí. Entonces, así puedo verte crecer. Ahora y para siempre. Y así, el mundo ninja evitó el peligro de esta nueva amenaza. Gracias a los 5 Hokages, el séptimo Hokage, y gracias a la participación de su hijo, Boruto Uzumaki, todo acabó pacíficamente. Este evento en particular causó grandes daños, pero también nos enseñó algo acerca del nuevo poder que crece Boruto, actualmente. ¿Trajiste tus herramientas ninja? ¡Oh, no! ¡Las olvidé! En este momento, un nuevo talento trabaja para... ¡Oye, papá! ¡Olvidaste mundo, algo! Empezando por el ¡oh, muchacho gracias, que Boruto! ¡Vaya, los dos son tan ellos olvidadizos! ¡Tienes razón! Llevará a la aldea de la hoja a una... ¡Bueno, nos tenemos que ir ya! ¡Adiós! Se habría imaginado. ¡Adiós! Seguiremos trabajando juntos con el poder de nuestra juventud. ¿Tienes misión hoy? ¡Estamos sí! avanzando paso ¡buena paso. Suerte con tu trabajo, papá! ¡Bien! Thank you.
Te toca a ti, chico. Haz lo que puedas.